Desguarnecer. Desarmar enemigo quitándole las armas, escudo u otro equipo que lleve durante un máximo de 10 segundos. Ceguera. Pierdes el control de tu personaje durante 8 segundos. Tiene una reutilización de 2 minutos. Disposición al combate. Reduce el daño recibido 10% y se acumula hasta 5 veces. Esfumarse. Permite al pícaro desaparecer entrando en modo de sigilo mejorado, que evita su probabilidad de ser detectado durante 3 segundos. Preparación. Reinicia la reutilización de las facultades más importantes del pícaro. Tiene una reutilización de 5 minutos. Evasión. Permite al pícaro esquivar ataques durante 15 segundos. Tiene una reutilización de 3 minutos. Sprint. Aumenta la velocidad de movimiento del pícaro durante 8 segundos. Tiene 1 minuto de reutilización. Paso de las sombras. Desplaza al instante al pícaro detrás de su objetivo. Tiene una reutilización de 25 segundos. Bomba de humo. Es la mejor habilidad PvP del juego para este parche. Tiene una reutilización de 3 minutos. Evita que cualquier jugador dentro de la bomba de humo sea seleccionado. Amago. Reduce el daño recibido en ataques de área un 50% durante 6 segundos. Filotormenta es considerado un ataque de área, así que los pícaros lo utilizan para reducir el daño recibido. Danza de las sombras. Esta es la habilidad más importante ofensiva del pícaro. Le permite utilizar todas las habilidades que requieren sigilo. Ocasiona mucho daño. Tiene reutilización de 1 minuto. Bueno, para vencer un pícaro, lo primero que tienen que tener claro es jamás usar el trinket en el primer golpe bajo. Los pícaros tienen dos maneras de comenzar cualquier combate. El primero es utilizando golpe bajo y luego golpe a los riñones. La segunda es utilizando garrote, al inicio para evitar que tú utilices el grito intimidador. Los pícaros tienen todo lo necesario para matar a un guerrero. Son la anticlase más compleja en el parche 4.3.4. La pelea contra un pícaro es una pelea bastante táctica, donde debes estar atento a qué habilidades usa, para tú escoger el momento adecuado para tú utilizar las tuyas. Los puntos más importantes al pelear contra un pícaro es comenzar el encuentro en actitud defensiva y con escudo y arma de una mano equipados. Luego debes estar atento a cómo el pícaro empieza el combate. Si el pícaro empieza con el golpe bajo y el golpe a los riñones, debes resistir ambas habilidades y apenas terminen, lanzar el grito intimidador. Alejarte luego, caminando para luego activar temeridad y cargar hacia el objetivo infligiendo la mayor cantidad de daño con esta habilidad. Solo debes utilizar el racial o el trinket para liberarte de la ceguera o alguno de los stuns de la segunda fase del combate. Recuerda lanzar represalias y el avalorio de daño junto con calma mortal en el momento en el que el pícaro utilice evasión. Recuerda que debes usar el derribar instantáneamente luego de un cargar y gastarlo al inicio del combate para que así tengas con suerte otra oportunidad de usarlo en la segunda fase del duelo. También debes utilizar el salto heroico y cargar muy rápido para evitar que el pícaro tenga tiempo de utilizar la bomba de humo o el paso de las sombras.